Nuestro proyecto cero tiene como objetivo intentar cambiar el paradigma de conservación que domina ahora mismo la biología de conservación. Es un poco ambicioso y seguramente solo intentaremos dar un paso adelante. Lo que ha pasado hasta ahora es que esto no ha podido ser, porque en las zonas donde hay actividades humanas hay muchos conflictos. Entonces nuestro proyecto lo que intenta es desarrollar, integrar visiones agronómicas de ecología de la conservación y económicas para que estas acciones de conservación estén realmente integradas en el núcleo agronómico que es el que mueve esas zonas. La problemática es que no es fácil integrar aproximaciones agronómicas, aproximaciones socioeconómicas y aproximaciones derivadas de la ecología de la conservación, porque hay realmente pocas fuentes de financiación o pocos proyectos donde esto se pueda implementar de una manera eficiente. Y de hecho el proyecto cero y la convocatoria de la Fundación CSIC nos ofreció esta oportunidad. El proyecto intenta innovar desde dos puntos de vista. El primero es teórico, intentar desarrollar nuevas aproximaciones para integrar la conservación o para desarrollar conservaciones de conservación en zonas donde el impacto humano es muy importante. Y esto no es trivial y no está resuelto. Un segundo nivel de innovación donde intentaremos a desarrollar nuevas metodologías es en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de metodologías de modelización, con el objetivo de intentar desarrollar o predecir la respuesta de manera dinámica de las especies de aves que son objeto de estudio a estos escenarios antrópicos. Pero las consecuencias que nos gustaría que tuviera este proyecto en el futuro son muchas y a diferentes niveles, seguramente. Pero las más importantes son realmente que esta aproximación integradora sea suficientemente robusta y consistente como para impactar en el mundo real, es decir, incluso desde un punto de vista de investigadores, y aunque nuestro grupo sea multidisciplinar, tenemos en cuenta la limitación de que nosotros no somos agricultores, no somos políticos, no somos gestores, por lo tanto, lo que nosotros vamos a intentar hacer es desarrollar metodologías y aproximaciones que realmente puedan ser útiles en los procesos de discusión que tengan que ver con esta conservación de especies amenazadas en estas zonas. Esta convocatoria de la Fundación General CSIC creo que es absolutamente necesaria para intentar resolver estos retos relacionados con la conservación. Nuestro objetivo realmente es que nuestro proyecto sea un paso adelante en la conservación de especies amenazadas en sistemas humanizados.